el comentario del día. Soy Adrián Zárate y este es mi comentario del día. La complicada transición de la presidencia en Guatemala. En los recientes días, el ahora presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, vio obstaculizada la toma de posesión de su cargo, debido a que los legisladores y también opositores de dicho país retrasaron más de lo previsto la transición del poder, situación misma que dejó una impresión sin precedentes en toda la historia del país, desde el restablecimiento de la democracia en 1980. Por lo que en este espacio recopilaremos los datos a destacar sobre la situación política del país vecino, el perfil del presidente y también explicar el contexto y los motivos de esta complicada situación en la política guatemalteca. Bernardo Arévalo, nacido en Montevideo de padres guatemaltecos debido al exilio de los mismos, es diplomático de carrera. Se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores y también como embajador en España. Entre otros cargos dentro de la política guatemalteca, su padre, Juan José Arévalo, también fue presidente de 1945 a 1951. La contienda electoral en la que terminó triunfando fue histórica, debido a que fue el segundo candidato más votado, siéndole suficiente para acceder a la segunda vuelta y de ahí hacerse con la presidencia. Además de que terminó triunfando entre demasiados opositores que distaban y contrastaban demasiado de su ideología considerada como progresista. El pasado 14 de enero, Bernardo Arévalo se preparaba para recibir la presidencia de Guatemala, cuando repentinamente los miembros legisladores se opusieron y retrasaron la investidura hasta 9 horas después, provocando que el ahora presidente se hiciera con el cargo en la madrugada del lunes, dejando una imagen y organización que revela mucho sobre la situación actual en el país centroamericano. Cabe destacar que las delegaciones internacionales presentes en Guatemala mostraron el apoyo a la democracia y con ello al presidente, haciendo énfasis sobre la confianza en la voluntad del pueblo guatemalteco. Y después de toda la incertidumbre sobre si se iba a concretar o no la toma de posesión, finalmente pasada la medianoche del lunes, hora local de Guatemala, se tomó la posesión de la misma. La obstaculización consistió principalmente en la toma del control sobre la Cámara hasta que el partido representado por el presidente logró el liderazgo del mismo. Cabe destacar que el ahora presidente tuvo una victoria contundente frente a sus contrincantes por la contienda electoral, siéndole un fiel reflejo de lo que los guatemaltecos quieren actualmente. Este país se encuentra en una situación complicada en cuanto a su política. La inestabilidad de la misma, la violencia y la situación económica han afectado gravemente a su población, al punto de que la población termine por señalar a uno de los principales causantes de la misma, y este es el propio gobierno, mismo que no ha presentado una alternancia tan destacada como la actual. Por lo mismo, una figura como Arévalo y con su respectiva ideología puede significar algo más para todo el país. Finalmente, podemos concluir de que las principales razones por las que se quiso evitar la toma de posición a Arévalo se debe a la notable diferencia en la ideología y en la manera de gobernar, ya que la población misma ve reflejada una nueva imagen en esta alternancia en el poder, con el que finalmente puedan encontrar el tan ansiado bienestar. Y también eso podría ser un llamado a la tolerancia entre las partes involucradas, y con mayores razones debido a que estas mismas tienen que estar al servicio del pueblo guatemalteco, buscando así el bienestar y el avance común, ya que si no se arregla el asunto por esas alternativas, pronto el país tendrá más tensiones de las cuales no existiría un punto de retorno. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon, y por supuesto no se te olvide seguir a @comentariodd en Twitter, Instagram y Telegram y a @comentariodeldia en Facebook y YouTube.